Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los que se están conectando. Y pues hoy es un día más de receta aquí con nuestro chef Lucho. Y pues para todos los que están aquí con nosotros, gracias por conectarse. Chef, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Gracias Diego, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por conectarse un día más a las redes sociales de La Concha Repostería. Y bueno, para los que ya estuvieron con nosotros el día de ayer, saben que el día de hoy que estamos pendientes con una receta súper interesante, súper práctica y sobre todo pues con algo de menos culpa, ¿no? Al momento de comer algo dulce, vamos a elaborar paso a paso un cheesecake sugar free. Como ya lo saben y ya lo hemos venido mencionando, este mes estamos apostando un poquito por el impulso a nuestra línea de productos saludables. Así que el día de hoy, pues bueno, vamos a hacer una receta de un cheesecake a base de pues todos nuestros ingredientes saludables. Les cuento un poquito, vamos a trabajar una pasta o una base arenosa, una pasta sucré, que vamos a trabajar con la harina de clementina. Vamos a pasarles igual la receta. La vamos a trabajar de esa manera, con harina clementina, con un sustituto de azúcar. En este caso nosotros vamos a utilizar stevia, o el extracto de stevia de nuestros amigos de Esplenda. Ustedes en casa, y se los comento de una vez, en la receta tienen la cantidad de azúcar que lleva nuestra mezcla, y ahí les pongo una acotación donde dice que hay que modificar por el edulcorante que deseemos, ¿no? Como ya sabemos, hay varias maneras o varios edulcorantes que podemos utilizar en el tema de lo saludable o de la baja ingesta de calorías. Podemos utilizar Esplenda, podemos utilizar stevia, podemos utilizar miel de agave, podemos utilizar el fruto de monje. Así que, pues ya eso es a su decisión. Nada más, si les hago el comentario, hay que ponernos bien listos con la dosificación. Cada uno de los productos que queramos utilizar nos tiene marcado qué cantidad se va a utilizar y en sustitución de qué cantidad de azúcar, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa receta para nuestra base, la vamos a hornear un poquito y aparte vamos a hacer nuestra mezcla de queso o nuestro pastel de queso, en donde vamos a utilizar pues también nuestra estrella del mes, que ya saben tiene 10% de descuento en cualquiera de nuestras sucursales, que es nuestro whipped topping sugar free, ¿vale? Entonces vamos a necesitar de material un molde pastelero de 24 centímetros. Esa es la cantidad o la cantidad ideal de mezcla, de receta que vamos a hacer es para esto. Si ustedes lo hacen en un molde más pequeño, pues lógicamente va a salir más alto. Si lo hacen en un molde más grande o de mayor diámetro, pues nos va a salir una mezcla más pequeñita, más bajita, pero de mayor diámetro, de mayor circunferencia. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas, vamos a comenzar. Vamos a trabajar con nuestra batidora y el aditamento de pala. Déjenme conectarla, que todavía la tengo sin luz. Chicos, mientras vamos, si tienen alguna pregunta, es momento para que nos la hagan. Chicos, recuerden compartir este en vivo, por favor, para poder llegar a más personas y poder seguir haciendo todo este tipo de videos. Chef, dígame. ¿Este se puede ser para diabéticos? Qué bueno que me hacen esa pregunta. Lo comentamos ya un poquito el día de ayer. En el tema de los diabéticos, es un tema muy delicado. La verdad, yo no soy nutricionista ni tengo especialidad en el tema, pero estuve leyendo un poquito para poderles darles a lo mejor una orientación. Siempre les recomiendo que para el tema de diabéticos esto sea consultado con su médico. Por lo regular, o debería de ser así, las personas que desgraciadamente tienen este padecimiento pues están tratadas. Entonces ya sería cuestión de que ustedes pues vayan con su médico de cabecera y le hagan la pregunta. Sin embargo, el día de hoy vamos a utilizar dos ingredientes que son los que probablemente pudieran sustituir al azúcar, nuestro whipped topping sugar free. Cabe aclarar, esto está endulzado con maltitol, que es un sustituto de azúcar, que tiene sorbitol y otro tipo de ingredientes dentro de su mezcla.
Y aparentemente no es dañino para los diabéticos, obviamente siempre y cuando se ingiera en cantidades pequeñas. Así es que con el tema de nuestra Whipped Topping Sugar Free no hay ningún problema. Y en el caso de nuestra miel de agave o jarabe de agave, que es lo que vamos a utilizar para endulzarlo en sustitución de la lechera o de azúcar, también, según lo que yo estuve documentando, la ingesta recomendada por los nutriólogos o los doctores en el tema de una persona diabética son 2 cucharadas o hasta 2 cucharadas al día. Nosotros aquí vamos a utilizar 130 gramos en la receta. Por lo regular, una cucharada tiene 15 gramos en peso, entonces serían alrededor de 8 o 9 cucharadas para el cheesecake completo. Así es que una rebanada no va a haber ningún problema en que la consuman, pero sí quiero hacer esta acotación. Independientemente de lo que les pueda decir yo, de lo que pueda decir la etiqueta del producto, siempre mejor asesórense bien con su médico de cabecera para que no vayamos a tener ningún problema, sobre todo en el tema de los diabéticos, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la receta de nuestra masa. Como ya les dije, el día de hoy vamos a utilizar harina de clementina. Ya pueden darse una vuelta por nuestras redes sociales, encontrar otro tipo de desarrollos. La página también de ellos tiene muy buenas recetas. Y pues el día de hoy vamos a trabajar con ella. Para la receta, ¿qué vamos a necesitar? 250 gramos de harina para repostería, para pastelería de la marca Clementina. Identifíquenla más fácil por sus colores. Esta es la azul fuerte. Vamos a utilizar 125 gramos de mantequilla o margarina, pueden utilizar también. Vamos a utilizar 100 gramos de azúcar glass, eso lo marca en la receta. Ahí importante lo que les comenté, la dosificación. Sustituirlo dependiendo del edulcorante que vamos a utilizar. En este caso, nuestro edulcorante en la etiqueta, les recuerdo, es stevia de la marca Splenda. Nos marca que se sustituye o que equivale a una cucharada de nuestro edulcorante, equivale a 2 cucharadas de azúcar de caña. En este caso me pide 100, yo le voy a poner entonces la mitad, son 50 gramos de stevia de la marca Splenda. Y mi receta me pide además un huevo entero y una yema. ¿Por qué una yema sola? Pues la yema nos va a dar un poquito más de consistencia grasa, nos va a dar un poquito más de sabor y quitamos la clara para eliminar un poquito de humedad, ¿sale? Entonces lo primero que vamos a hacer un acremado. Voy a poner 225 gramos de harina, de mantequilla o margarina. El aditamento de pala, recuerden, importante para hacer un cremado en batidora. Y lo vamos a llevar a batir para comenzar a suavizarla. Esta mantequilla yo ya tengo aproximadamente una hora con ella fuera del refrigerador, así es que pues ya tiene una consistencia más defumada, una consistencia más suave. Les recomiendo que hagan eso, si no, no pasa nada, la trabajamos un momento en la batidora y va a comenzar a tomar esta textura. Como pueden ver, aquí ya está como una pomadita, no hay ningún grumo, no hay ningún pedazo grande, y entonces voy a proceder a integrar azúcar o edulcorante. Para las personas que nos están viendo y que dicen, bueno, me late mucho la idea de lo saludable o de bajar un poquito la ingesta de azúcar, pero quiero hacerlo de manera tradicional, pues ya saben, sustituimos la cantidad de azúcar o de edulcorante, en este caso sería por 100 gramos de azúcar glass. Vamos a batir un poquito más para cremarlo. Y mientras voy a ir cascando mis huevos, necesito, como ya habíamos dicho, un huevo entero y una yema. Así es que voy a separarlo. Y lo vamos a incorporar. La yema primero, lo voy a ir consumiendo. Y posteriormente el huevo entero. Seguimos batiendo.
ustedes lo ven, aparentemente tiende como a cortarse, a separarse con la cantidad de grasa que tenemos tanto en el huevo como en la mantequilla. Entonces tiende a darle un poquito de trabajo y se va a volver a emulsionar. Vamos a raspar un poquito las orillas de nuestro bowl para bajar la mantequilla o la grasa que está pegada en las paredes y que se pueda trabajar toda. Y enseguida vamos a colocar o vamos a trabajar nuestra harina. ¿Qué es la recomendación que yo les doy aquí cuando vamos a adicionar la harina? Yo les pido 250 gramos. Les recomiendo que incorporemos 100 gramos en un primer paso, lo llevemos a cremar y nos va a quedar una consistencia como de masa para galletas, de pasticeta. Posteriormente los 150 gramos restantes los vamos a integrar, pero dando pequeños golpes o de manera envolvente. No lo vamos a hacer rápido, no lo vamos a llevar a cremar tanto porque se nos va a calentar mucho la pasta y posteriormente nos va a costar más trabajo extenderla o distribuirla dentro del molde. Entonces voy a pesar los primeros 100 gramos. Si no importa si lo integramos rápido para que se forme un tipo pasta, que se integren bien los ingredientes, comienza a hacerse una mezcla untuosa y ahí paramos y vamos a incorporar los 150 gramos de harina restante, pero esta ya les mencioné, lo vamos a hacer en pequeños golpes en la batidora o pequeños pequeños lapsos de tiempo, o sea, no lo vamos a dejar que esté girando todo el tiempo para que no se nos caliente la mezcla. Voy a bajar lo que queda pegado en las paredes. Y pueden hacerlo así o pueden hacerlo también a mano, de manera envolvente. En este caso, pues vamos a hacer uso de la tecnología. Y esto es a lo que me refiero. Voy a bajar mi batidora y comienzo a dar golpes, pero muy leves, que de una o dos vueltas nada más. Y mi mezcla va a ir absorbiendo la cantidad de harina. De esta manera vamos a evitar que se caliente. Se va a hacer, obviamente, entre más caliente esté, como tenemos una grasa como base, pues se va a hacer más aguada y va a ser más difícil el integrarla. Ahí está perfecta, todavía se alcanza a ver un poquito de harina, pero no queremos sobrecalentar. Entonces esta mezcla la voy a sacar del bowl o la voy a terminar de unir aquí mismo y la vamos a llevar a refrigerar unos 5-10 minutos para poderla trabajar más fácil y ponerla sobre nuestro molde. Pueden poner algo de vainilla, alguna esencia, un poquito de canela en polvo, si ustedes quisieran personalizar su mezcla, no pasa absolutamente nada. Aquí miren, ya con la mano termino de integrarla y me da más oportunidad de manipularla. Para ponerla en nuestro molde, pues tenemos dos alternativas. Una es enfriarla y extender un poquito con rodillo, y la otra, que es como lo vamos a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pues lo vamos a extender directamente sobre nuestro base o sobre nuestro molde para hornear. Entonces, ya les había comentado, necesitamos un molde de 24 centímetros, 22, 26, no pasa nada, nada más pues tomar en cuenta si lo hacemos en un molde de menos
diámetro va a quedar un cheesecake más alto. Si lo hacemos un uno mayor, pues va a quedar un cheesecake más pequeño. Vamos a apoyarnos de algo de grasa. Pueden utilizar mantequilla, pueden utilizar manteca para engrasar, valga la redundancia, nuestro molde. Y denme un segundito que voy a sacar unos panecitos del horno. Estamos haciendo panecitos de muerto para que... Vean que hacemos de todo. Y bien, esto que les voy a dar es un consejo, no es una obligación, pero nos va a ayudar mucho para poder desmontar nuestro cheesecake. Tengo yo un pliego de papel de estrella o de papel antiadherente, papel encerado. Voy a cortar una tira que me dé sobrado el tamaño de mi molde, y la voy a cortar por mitad para sacar dos tiras largas. Y esas las voy a poner sobre mi molde. ¿Para qué hago esto? Para que al momento de desmoldar me sea mucho más fácil sacar mi producto final, ¿no? Mi cheesecake. Una, otra, y marco un poquito la orilla para que no se me venga, y vamos a poner aparte un disco de papel encerado también en la parte de abajo. Todo esto, recuerden, no es obligación, no es mandamiento, pero les va a ayudar mucho al momento de desmoldar nuestro cheesecake. No hay que excedernos mucho en la grasa, sobre todo en la parte de abajo. ¿Para qué? Porque también al momento de que la grasa se enfría, pues va a tender a solidificarse y nos va a ser más difícil desmoldarlo. Entonces, tenemos ya nuestro molde. Y lo que voy a hacer, les dije, tenemos dos opciones. Una hubiera sido refrigerar la masa 10-15 minutos, de preferencia que sean 40 a una hora si ustedes tienen tiempo, incluso de un día para otro, para que esté más manejable, y ahí podemos extenderla con rodillo. Aquí también, pues por la premura del tiempo, lo que vamos a hacer es ponerla directa sobre nuestra masa. Lo que voy a hacer yo es untarme un poquito mis manos con harina. Incluso pueden poner un poquito encima, sin exceder la cantidad, para que no nos modifique la consistencia. Y vamos a comenzar a aplastar, de manera que lo distribuyamos uniformemente sobre toda la base o sobre toda la superficie del molde. Lo recorremos. Aquí ustedes se van a ir dando cuenta, pues, de la altura. Esta masa, esta base, igual les puede servir para galletas decoradas, para hacer una base también para pie, para hacer base para tartas, y queda muy, muy rica. Pueden dejarla así, o en este caso, yo, para darle un poquito más de vista, me voy a apoyar con un rodillo, también para que quede de la misma... o del mismo grosor toda mi mezcla. Y tenemos ya precalentado nuestro horno, 175, 180 gramos. Siempre tengo eso, yo no sé si soy disléxico. Vamos entonces a hornearlo así, en seco. Pueden hornearlo directamente con el cheesecake. A mí la verdad es que me gusta más primero hornear en seco para garantizarme una mejor textura, ¿no? Para garantizar que mi masa o mi costra esté bien cocida. Perforamos un poquito la base. Cuéntenos qué van a hacer el día de hoy. ¿Van a dar el grito? ¿No van a dar el grito en sus casas? Porque no va a haber en la calle. Entonces, tenemos listo
nuestra base y la voy a llevar a horno 175, 180 grados centígrados en seco. Esta no va a ir a baño María. Y vamos a primero limpiar nuestra mesa y después vamos a comenzar a trabajar con nuestro relleno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, escríbanos todas sus dudas. Están muy, muy callados hoy todos. No sé si están poniendo atención o nos están ignorando porque ya se saben en la fiesta mexicana. Yo creo que ya están ahí con las preparaciones de la cena mexicana, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Vale, entonces ya tenemos lista nuestra base. Ahora vamos a repasar los ingredientes de nuestro cheesecake. Necesitamos 500 gramos de queso crema. En el mercado encuentran algunos que son bajos en grasa, así es que si quieren pues seguir cuidando esa parte, pueden hacerlo. Nosotros aquí estamos utilizando queso Philadelphia, que también encuentran de venta en cualquiera de nuestras sucursales. Tenemos 130 gramos de jarabe de agave, ya les comenté que si también lo encuentran aquí, y según lo que estuvimos pues documentándonos, es bastante apto para los diabéticos. 130 gramos, podemos bajarlo incluso a 100, a 90 gramos de nuestro jarabe, dependiendo mucho de qué tan dulce les guste. Yo en este caso les recomiendo, van a ver ahorita el método de integración, nos da oportunidad de que le vayamos poniendo de a poquito y vamos probando qué tan dulce nos va a quedar. Chef, nos pregunta Ana Paola, ¿para qué se perfora la base? Ana Paola, para que sea más fácil de hornearse y nos va a ayudar a que la base se hornee parejo. Por lo regular todas las masas tienden a inflar un poquito, ¿no? A generar algo de oxígeno en su proceso de horno. Así es que eso nos va a hacer que crezca y puede crecer de manera poco uniforme. Entonces al momento de nosotros perforar vamos a evitar esa parte. Carla Carrillo, por el momento no tenemos tienda en Ciudad Juárez, pero estamos a punto de abrir nuestra tienda en línea donde vas a poder pedir todo lo que necesites de repostería y te va a llegar hasta tu domicilio. Estamos prácticamente a días. Así es, estén bien atentos de todas nuestras redes sociales. Ya lo comentamos ayer, va a estar súper padre el tema de nuestra tienda en línea y pues vamos a poder estar más cerca de todos ustedes, aún sin tener una sucursal en físico. Aproximadamente la base, ¿cuánto tiempo debe estar en el horno? Mira, como les comenté, la podemos hornear de manera directa. Eso ya es un consejo o un tip que les doy yo, darle un poquito de horno en ciego para que nos quede más crocante la parte de abajo. Seguramente 10 minutos serán suficientes para que comience a cocerse y entonces ya va a ir un paso adelante de nuestro cheesecake, lo que va a hacer que quede pues más doradito, ¿no? Más cocido. Retomamos, 500 gramos de queso crema, entre 100 y 130 gramos de jarabe de agave, 30 gramos de fécula de maíz, almidón de maíz, los amigos que nos escuchan en algún otro país. Tenemos también 25 gramos de mantequilla, 3 piezas de huevo y vamos a utilizar 200 gramos de nuestro whipped topping sugar free. ¿Sale? Son 6 ingredientes nada más, lo mismo que la base. Si ustedes quieren personalizar un poquito su cheesecake, su relleno, podemos agregar unos 5 mililitros de vainilla, alguna esencia de nuez, cualquier ingrediente que ustedes quieran. E incluso nos tolera hasta 200 gramos esta misma mezcla de un ingrediente extra. Si vamos a estar cuidando el tema de la ingesta de azúcar, de para un diabético, para una persona que está con algún régimen alimenticio, pues también tener en cuenta que su relleno pues cumpla con eso, con esas especificaciones, ¿no? Algún jarabe de chocolate que vea libre de azúcar, un poquito de chocolate amargo, alguna mermelada sin azúcar añadida también, jugo de alguna fruta, es súper permitido y viable. Entonces, para el procedimiento, vamos a... Irma nos dice, vénganse a los sopes y a los guisos que va a haber en mi casa. ¿Irma Rameño? Irma Rameño, así Irma, es. Gracias. Ahorita lo que haga el camión, Irma, lo que haga el camión porque estamos lejos. Paleta, chicos, y vaciamos nuestro queso crema, solito en principio.
Vamos a poner de una vez la mantequilla para que también se vaya cremando. Lo mismo, el queso y la mantequilla tienen ya aproximadamente media hora fuera de refrigeración para que se cremen y sea más fácil la integración. Denise, claro que sí, vamos a llegar hasta Monterrey, toda la República. Monterrey. Yo no conozco Monterrey. Te va a tocar llevar los pedidos de... Estaría bien, ¿eh? De Denise, ¿eh? Sí, Denise, yo puedo ser el... El que le da... ¿Cómo se dice? Sí, el de logística. Entonces, quemamos, se fija, por lo mismo de que ya tenía un ratito fuera de refrigeración. Mi queso pues ya está súper suave. Entonces aquí ya vamos a integrar el siguiente ingrediente, que en este caso va a ser nuestro dulce. Tengo yo pesado 130, a nosotros nos gusta bien dulce, así que los vamos a incorporar completos. Aquí es donde yo les digo, si ustedes quisieran ir calando qué tan dulce va a quedar, pues pudieran integrar hasta ahí, que se bata, se integre, lo prueban y ya van viendo qué tan... ¿Qué tanto dulzor quieren en su chiste, ¿vale? Fíjense cómo comienza a hacerse ya una mezcla como si fuera una crema. Y también el hecho de cremar nuestros ingredientes secos primero nos ayuda a evitar el tema de grumos, que muchas veces nos pasa, o hay algunas marcas de queso crema que son un poquito más... pues más duras, como si fuera un poquito más, pues está mal el término, pero más plasticosa su consistencia. No se preocupen, hay que darle nada más un poquito más de trabajo. E incluso uno que otro grumo en nuestra mezcla no pasa nada, porque lo vamos a llevar a hornear. Así es que si les llega a quedar algún grumito, pues no se preocupen. Siempre tratar de hacerlo lo más limpio posible, pero puede suceder. Vas hasta en las mejores comidas. Integramos bien nuestro queso ya con el edulcorante. Y voy a vaciar también mi fécula, mi maicena, mi almidón, depende de cómo lo conozcan ustedes. Y trabajamos. Chef, nos preguntan, ¿la harina se puede sustituir por harina de almendras? Mira, habría que, para eso tendrías que hacer una receta diferente. La harina de almendra es muy, muy húmeda, nos otorga mucha humedad. Entonces, podrías sustituirlo por una mezcla de harina de almendra y harina de trigo. Yo te recomendaría que fueran 150 de harina de trigo y 100 de harina de almendra, si lo quieres así. Si es con pura almendra, sí había que hacer la prueba para que no te vaya a quedar muy, muy aguadita. Igual, si se dan una vuelta también por nuestros videos, tenemos por ahí varias recetas de base para pie, base para cheesecake, pastas sablé, donde sí tenemos pasta de almendras, así que pueden darse una vuelta por ahí y obtener alguna receta y probar hasta que encuentren la que les gusta. Incluso para este cheesecake también pueden hacerlo mucho más fácil, trabajarla con alguna mezcla de galleta. Normalmente lo hacemos con galleta María, pero en este caso, si vamos a seguir la línea de estar cuidándolo lo saludable o el azúcar, pues pudiéramos sustituirlo por una galleta que no tenga tanto azúcar. Yo lo he trabajado mucho también con la galleta de animalito, que tiene bajo contenido de azúcar, bajo contenido calórico. Y con la galleta, hay unas que se llaman mexicanas, no sé si las hayan visto también. O en su defecto con galleta cracker, nada más que pues esa ya nos va a dar un toquecito salado. Comienzo a integrar los huevos uno por uno hasta que se integren bien en la mezcla. ¿Para qué nos va a funcionar la maicena o la mantequilla en esto? Bueno, pues nos van a ayudar a dar estabilidad. La maicena, como ustedes ya saben, es un espesante
natural, que nos va a ayudar a que nuestro cheesecake sea más firme, que no se nos quebre o no se nos reviente. Y la mantequilla, pues también, como ustedes lo saben, es una grasa que pues nos va a ayudar a dar estabilidad cuando enfríe, a dar un poquito de tono y a dar un sabor lácteo. Quedamos bien. Voy a levantarla para bajar bien lo que está en las paredes. Y prácticamente estamos terminando. Ya nada más nos va a faltar incorporar nuestra crema. Recuerden que dijimos son 200 gramos de crema. ¿Qué tal, chicos? Pues si no tenían postre para hoy, pues ya saben. Ya está. Todavía alcanzan a preparar para este, los que estén a dieta, pues miren, ya si se van a echar su pozolito y sus tostadas, ya es un pecado menos. 200 gramos de crema. Y lo vamos a batir para terminar de homogeneizar mi mezcla. Aquí ya solamente es terminar de batir hasta que se integre y que tengamos una mezcla parejita. Nos pregunta Dulce, ¿la crema está a temperatura ambiente o fría? En este caso, la crema está fría, dulce. Dulce. Porque nosotros la misma crema que estamos utilizando como ingrediente la vamos a utilizar como topping o para hacer la decoración también de nuestro cheesecake. Pero en realidad, para este tema en particular, la puedes tener a temperatura ambiente. Ojo, como todas las cremas de la familia Rich, es importante mantener su temperatura entre 3 y 7 grados centígrados, temperatura de refrigeración, porque de esta manera nos garantizamos el rendimiento y la estabilidad al momento de montarlas y utilizarlas como topping, que pues definitivamente es su objetivo principal. Como ingrediente, el hecho de que nuestra crema esté a temperatura ambiente no nos va a afectar nada. Pero si quisieras utilizarla después, lo que te sobre para montar, para cubrir algún pastel, ahí sí vas a tener problemas porque puede ser que no te monte o que no tenga la misma resistencia. Excelente. Nos pregunta Zoe, ¿qué tipo de crema es? Zoe, estamos utilizando Rich Whip Topping Sugar Free. Como su nombre lo dice, es un topping. Recuerden que nuestras cremas están divididas en tres familias que son toppings. Son icings y son blends. Los toppings tienen mayor concentración de agua dentro de su formulación, aproximadamente 60% agua, 40% el resto de ingredientes, edulcorantes, colorantes, grasas vegetales, estabilizantes, emulsionantes, etc. Los icings o icings es al revés, 40% de agua y 60% del resto de ingredientes. Y los blends por lo regular ya tienen una mezcla de alguna grasa animal también. En el caso de los productos Rich es la crema Niágara. Toda la línea Niágara es un blend porque ya tiene un contenido de grasa butírica. En este caso pues es un topping sin azúcar, que podemos utilizar como ingrediente, lo podemos utilizar para montar y cubrir o rellenar también nuestros pasteles. Nos va a tolerar hasta 10-20% de un ingrediente extra, obviamente siempre cuidando también el tema de los ácidos y el alcohol que nos pueden dañar cualquier crema para batir. Y su tiempo de vida, congelación 1 año, refrigeración siempre y cuando el producto esté cerrado son 3 meses, y una vez que mi producto está abierto, sea batido o sea en su botecito o en un bowl, nos va a dar 15 días aproximadamente. Todo esto son tiempos recomendados o sugeridos. Obviamente, pues de repente podemos tener unos días más. Si nos dice que dura 15, probablemente a los 21 siga estando en buenas condiciones.
Nada más ahí pues hay que tener en cuenta los ingredientes que le adicionemos, ¿no? Si le ponemos un poquito de fruta, pues ahí ya vamos a tener un tiempo de vida menor, porque la fruta pues también es un perecedero. Vamos a sacar nuestra base para que vean. Que ahí aguanta. Si me puedes, por favor, Diego, acercar un poquito la cámara. Fíjense cómo la consistencia ya cambió. No está completamente cocido, pero el mismo tono ya perdió el brillo, ya es un tono más opaco. Y si prestaron atención, los hoyitos que hicimos quedaron un poquito más gruesos. Ahorita ya comenzaron a cerrarse porque la masa está empezando a expandirse. Lo vamos a dejar así, a esta consistencia, en este punto. Y vamos a verter el contenido de nuestro bowl, de nuestro cazo, directamente sobre. Realmente no es necesario dejar enfriar la base, ¿verdad? No, en realidad no, porque vamos a llevar directamente al horno. Entonces pues no pasa nada si lo ponen así de manera directa. Insisto, si ustedes quisieran personalizar su mezcla, pudieran a esta mezcla de queso ponerle algún ingrediente extra, un poquito de ganache de chocolate sin azúcar, alguna mermelada también que no tenga azúcar, como las que tenemos de venta aquí en La Concha, que es de la marca Inatur, o pues cualquier ingrediente que ustedes quieran. Esto es todo lo que vamos a hacer, y lo vamos a llevar a hornear, solamente que lo vamos a hacer a baño María. Para los que no conozcan, la técnica del baño María es poner sobre un recipiente, una charola, incluso algún disco o algún molde para hornear que sea más grande y que nos permita poner una capa de agua en la parte de abajo, que nos va a ayudar a mantener la humedad de nuestro batido. Preguntas que hay frecuentemente: ¿qué pasa si no lo hago a baño María? No pasa en realidad nada más que algo visual. Nuestro cheesecake horneado así a baño María va a quedar liso de la parte de encima, no se va a cuartear, porque como les digo, está manteniendo la humedad por la técnica de horneo. Si nosotros lo hacemos a calor ciego, calor seco, pues lo que puede pasar es que va a crecer más, se va a arrebatar más la flama y puede ser que se nos cuartee. No pasa nada cuando lo vamos a decorar, cuando le vamos a poner un poquito de mermelada, algo de chocolate arriba. Si lo van a comer así solito, sí les recomiendo que sea a baño María. Entonces, lo llevo aquí en la charola a mi horno. Horno igual precalentado a 180-175 grados centígrados. Lo pongo y vamos a poner agua fría. Chef, nos pregunta Mari, ¿esa whipped topping es como la crema base de Rich? No, qué buena pregunta, Mari. Comparten el nombre, pero no las propiedades. Whipped topping base, como su nombre lo dice, es una base a la que podemos personalizar y le podemos adicionar hasta el 50% de un ingrediente extra, incluso un ácido, incluso algún alcohol. En este caso sí es una crema más sensible, es una crema más parecida, si ya estás familiarizado con la familia de productos Rich, con la textura de nuestra familia de Grand American, solamente que pues tiene el añadido de que no tiene azúcar añadido, valga la redundancia, por eso el término de sugar free o sin azúcar, y está endulzada con maltitol. Excelente. ¿Alguna pregunta más, chicos? Un cheesecake a base de galletas, ¿se puede hornear a baño María? Sí, también. Cualquiera de las dos técnicas, ya sea la que les dije con la galleta o esta que ya hicimos una masa más elaborada, las podemos hornear a baño María. En el tema de la galleta, lo que yo te recomiendo es que después de que la forjes, la cantidad más o menos para esta misma receta son 150 gramos de galleta y 100 gramos de grasa, mantequilla, margarina, lo que ustedes gusten utilizar. Funden un poquito la mantequilla, con la galleta molida la revuelven y la van a poner sobre su base o sobre su molde también. ¿Qué es el consejo que yo te doy? Cuando ya lo tengas ahí, lo tengas planito, llévatelo a refrigeración unos 10-15 minutos, o probablemente en lo que haces tu batido. Cuando lo saques va a estar frío y ya va a estar duro, va a estar compacto, entonces eso ya no te va a afectar con el calor que tenga nuestro horno. Si no tienen tiempo no pasa nada, pero es probable que les quede un poquito más baja la base. ¿Es necesario tapar la bandeja con papel aluminio? No es necesario, lo puedes hacer directamente.
ahí ya es pues cuestión de ¿cómo te diré? Como de ay, se me fue el nombre. Pues costumbres, es una idea que ya se tiene, tanto los flanes como el cheesecake, hay personas que les gusta taparlo. ¿Qué va a pasar cuando lo tapas? Pues se concentra un poquito más el calor y también nos queda más tierna la parte de arriba. Aquí, como lo estamos haciendo abierto, pues va a quedar un poquito más doradito o de un color más cafecito la parte de arriba, pero no nos afecta nada en la consistencia. Voy a poner, dígame. ¿Cuánto tiempo es el que vamos a hornear? Se tarda entre 45 minutos y una hora, siempre depende mucho de la capacidad o de la temperatura que alcance su horno. Yo también, eso es algo que siempre recomendamos, comprar un termómetro para el interior del horno, donde ustedes puedan tener certeza de la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando yo horneo en mi casa, a lo mejor mi horno me marca 180 grados, si yo en realidad se lo mido, me marca 160, ¿no? Si yo lo mido adentro. Entonces es bien importante eso, cada uno debe de conocer también ya su horno, pero oscilará entre 35, 40 minutos y una hora. Vamos a poner un poquito de nuestra crema a batir para con esto decorar nuestro cheesecake. Y como todas nuestras cremas, recuerden, buena temperatura y cuidar que sea a potencia media. Entonces, ya estamos en que nuestro producto va a durar aproximadamente 45 minutos en el horno. Así que pues para que estén atentos a ello, nosotros pues por cuestiones de tiempo también ya tenemos uno que está preparado, eso lo horneamos desde temprano para que puedan ver cómo lo desmoldamos. Chicos, ¿qué otra pregunta tienen? Aquí tenemos ya nuestro cheesecake. Esto es a lo que me refería, si se fijan, no queda de un tono blanco, sino que queda doradito, pero no está agrietado. Si lo alcanzan a notar, es una superficie bien lisita. Y lo que vamos a hacer aquí es pues despegar las orillas. Y para eso pusimos estas tiritas. Las despego un poquito, no sé si se alcanza a notar. Uh-huh. Y se nota que ya soltó la parte de abajo. Entonces acá me voy a apoyar un poquito con mi mano o con alguna base. Despegamos, miren, ya está cocida nuestra base. Giramos y lo vamos a poner sobre una base redonda. También recuerden, todas las bases las pueden encontrar de venta aquí en su tienda de la Concha. Vamos a usar un poquito la orilla. Denise, sí, la crema para batir, para decorar, también es libre de azúcar, aquí la tenemos. Sí, es nuestra misma crema. La idea de estos cursos es precisamente eso, que ustedes vean la versatilidad de los mismos, que pueden ser utilizados como un topping o como una crema para batir, para cubrir pasteles, pero también la pueden utilizar como un ingrediente. Lo que hacemos es para que las imperfecciones que puedan quedar pues se vayan borrando. También nosotros para la decoración vamos a utilizar nuestras mermeladas sin azúcar de Inatur, que también van a encontrar de venta aquí en la Concha. Las tenemos en sabor fresa y en sabor piña, y los dos son productos que tienen chía.
chía y no tienen nada de azúcar, de verdad es que están muy muy ricas. Esperamos a que se bata bien nuestra crema. Almendras tostadas también, pueden sustituirlo por cacahuate, por algo de nuez, y ya es pues a su consideración. Voy a pegar un poquito en la orilla de mi cheesecake. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Ya tienen contemplado su postre para hoy? Si no, aquí está. ¿Para después del pozolito? Para que no sientan tanta culpa, ¿no, Diego? Exactamente. Después del pozole, las tres flautas y las... ¿Dos cervezas o 12 cervezas? Algo saludable. Algo saludable. Es importante mencionarles también, no queremos engañarlos, el que sea un producto libre de azúcar añadido no lo exime de tener calorías, también tienen contenido calórico. Y siempre bien importante recomendarles que presten atención si tienen alguna, ¿cómo se llama? Alguna prescripción médica, pues que... sea el ingrediente que estén utilizando, puedan usarlo y que no les vaya a generar algún problema. Les repito, el edulcorante que utilizamos nosotros en esta crema es el maltitol, para que puedan estar al pendiente. Y para nuestro cheesecake, pues estamos utilizando el jarabe de agave. Ojo, también puedo sustituir el jarabe de agave por algún edulcorante como la Splenda, en este caso... pues utilizaríamos la misma dosificación y yo les recomendaría utilizar unos 60 o 70 gramos de Splenda para esta receta en sustitución de los 130 gramos de jarabe de agave. Esta es almendra fileteada, no tiene nada más, solo le di unos minutitos en el microondas para que se tostara y tomara ese color. Pueden ponérsela, pueden cambiar por otro fruto seco o incluso pues pueden prescindir de ello. También sin la almendra queda muy muy rico. Alba, claro que sí, no te preocupes si llegaste tarde. Esta clase va a quedar grabada. En cuanto quede finalizado este en vivo la vas a poder repetir ahí en Facebook y posteriormente va a estar en YouTube. Así es. Además, si no nos siguen en Instagram, aquí abajito, de su lado derecho, está nuestro Instagram, donde van a ver más recetas, tips, consejos, así que síganos por allá. Vamos a vaciar un poquito de nuestra mermelada. Aquí voy a poner solo un poco para que no se me vaya a correr. Hay que considerar siempre dejar una parte para la crema con la que vamos a decorar. Tengo ya preparada yo una manga pastelera con una dulla. La que voy a utilizar aquí es la dulla 1M. Me preguntas, chicos, estamos llegando ya al final de nuestro video del día de hoy, que tenemos que irnos a comer pozole también. Nos pregunta Mari. Mari, ¿este cheesecake es como el tradicional de New York? Exactamente, Mari, esta es receta de cheesecake New York, solamente pues está adaptada para los productos saludables que tenemos nosotros a la venta aquí en La Concha. Puede sustituir el edulcorante por el jarabe de agave por lechera y puedes utilizar una de nuestras cremas. A mí me encanta cómo queda el cheesecake con la Niágara cremosa, pero puedes sustituir también la sugar free si tú no tienes esas especificaciones médicas o si te gusta comer los productos normales, pues puedes sustituirla por una Gran American, por una Niágara cremosa, insisto, es mi favorita para este tema del cheesecake. Y miren, igual que una Gran American, igual que una de nuestras cremas Buttercream, pues nos funciona también como topping. Vamos a darle un minutito más, yo creo, para que agarre más firmeza.
Le decía a Mari, entonces puedes sustituirlo por algún producto normal, lechera, el jarabe de agave por lechera y la crema sugar free por una de nuestras cremas tradicionales. La base, pues puedes sustituir la harina por una harina blanca o puedes hacer tu base de galleta. Recuerden, 150 gramos de galleta de su elección y 100 gramos de grasa, mantequilla, margarina, también lo que ustedes prefieran. Ahí tenemos ya nuestra crema. Y pues ya nada más nos queda hacer la decoración. Poner aquí unos rosetones. Saludos, María Antonia, hasta Veracruz. Gracias por tus buenos deseos. Saludos a Veracruz y vamos a coronar también con un poquito de nuestra almendra fileteada y tostada. Y listo. Así es como... Así es como la presentación, perdón, Diego, que continúo. Así es como está quedando nuestro postre el día de hoy. ¿Ya lo vieron? Si no lo pudieron ver desde el principio, ya saben que va a quedar grabada nuestra clase por aquí. Chef, ¿algo que les quiera decir? Nada más, pues agradecerles el tiempo. Replíquenlo, mándenos sus fotos, etiquétenos, denos pulgar arriba en todas nuestras redes sociales. Pueden sustituir también la fresa si ustedes son amantes del chocolate por un chocolate como los que trabajamos ayer, sin azúcar añadido, algún chocolate también que esté endulzado con un edulcorante. Pueden hacer un ganache y pues nada más hacer algunas figuras también con duya, hacer como algún tipo chorreado. En realidad pues ustedes pueden darle rienda suelta a su imaginación. Esta es una idea, esta es una receta súper sencilla. Lo importante, lo que queremos es que vean la versatilidad, que vean que tenemos productos pues para todo tipo de focus group, ¿no? Si ustedes tienen un mercado que se orienta mucho para el tema de lo saludable, pues bueno, tienen una opción también de hacerles algo delicioso sin sacrificar esa parte. Ok, pues muchísimas gracias, chef. Gracias a todos los que se conectaron. Ya sabemos que es un día ocupadito el día de hoy, pero les agradecemos bastante a los que se conectaron y que disfruten mucho su noche mexicana. Así es. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cuídense mucho y pues que viva México. Así es. Hasta luego. Bye.